Hola, ¿qué tal, amigos gamers? Aquí con nuevo partido que tenemos de FIFA World Cup Brasil. Y esta vez estamos México contra Camerún. Nuestro invitado especial, Aldo Bad Boy, como ya lo habíamos mencionado en la previa de lo que es esta simulación del Brasil. Muy bien, como ya sabrán, estamos en modalidad... ¿cómo era, Malote? Dímelo, por favor. Estamos en modalidad de campeonato mundial, damas y caballeros. Muy bien, estamos en modalidad campeonato mundial, vamos a tener 4 minutos y va a ser el clase mundial, como ya dijo Malote. Ya habíamos dicho que yo agarraba a los más malitos y Malote agarraba a los, podría decirse, un poco más buenos. Que me estoy fijando, Malote, en tus estadísticas, Camerún es un poco más malo en media y delantero que México. Y México no tiene defensa, pero bueno, ya que es más malo Camerún, pero... A ver qué tal, a ver qué sale. Esto que ya habíamos mencionado antes, esto de la playera no me gusta, así que vamos a poner la negra, la verde esta. No me gusta, la verdad. Las otras, así que vamos a tachar las demás y vamos a jugar al partido. Venga, Malote. Una de las catedrales del fútbol mundial, el coloso de... Pero bueno, esperemos que México pueda ganar. A ver qué tal no se nos da este partido, Malote. Pues a ver qué tal. Oye, Malote, vamos por la revancha. Oye, este estadio, ¿cómo se llama? La verdad es que no lo ubico. ¿No sabes? Parece Maracaná, ¿no? Pues sí, parece, pero... ¿Quién sabe? Bueno, esta es mi alineación de los 11. Diodo Santos y Hernández por la delantera. Y los 11 iniciales de Camerún. Y obviamente los suplentes que se tienen. Así que ya valió. O sea, te dejo a México, ¿o qué? Los camerunenses son muy rápidos, Malote. Así que arrancamos el encuentro, Malote. Sí, señores, comenzamos. ¿Ya sabes por qué? Malote, ¿podrías hablar un poquito más fuerte, perdón? Claro. Se puede venir el centro. ¿Qué? la agarró de todo, la agarró, mira. ¡Ahí va el gol! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay! Venga, bueno. Diciéndoles también que no, esto no es decir que nos estamos dejando que Brasil gane, que Croacia no gane, que México gane. No, estamos dando el 100%, ¿ok? Los equipos dan golazo. Del chícharo. Golazo. Malote, se te está trabando un poquito, así que no se te escuchó muy bien en esa parte. Como les repito, estamos dando el 100%, o sea, no es nuestra casualidad que México o Brasil ganen, ¿no? Es en sí, el equipo da para eso. En la vida real ya sabemos que no, pero esperemos que así sea. ¿O qué opinas, Malote? El partido que recibe... Como mexicano yo quisiera que ganaran todo, ¿verdad? Pero la triste realidad es que así no es. Así no funciona. Así no funciona, pero bueno. ¡Ey, ey, ey! ¡Ahí me trabó! ¡Este compadre! ¡Chícharo! ¡Chícharo! ¡Uf! Neto, lo que dije es que no alineaste el hermoso Peralta. Al medio tiempo lo sacamos al hermoso. No te preocupes por eso. ¡Andrés Guardado! Porque es tu ídolo, Malota, lo que he escuchado. Quieres que te lo lleven a Chivas, ¿verdad? Deja de llevarte, güey. Ya, pues, ya. Pero está bueno. Oye, qué malo que ya no llegó a la liguilla al Guadalajara. Yo quería que nos enfrentaran, pero no se pudo. Para la próxima será. ¡Ey, ey, ey, ey! Querías tener al equipo facilito para ganarle en cuartos y asegurar semifinales. ni madres. Yo pienso que ahí el caballo negro es el León, pero quién sabe. Ahí se
pendejaron mucho los equipos, ¿no crees? Los que estaban en sí, las liguillas y los del Libertadores, si la hicieron y así. Es que lo malo es que no tienen una plantilla de reserva que tenga verdaderas estrellas como para afianzar el equipo. Ajá. No, sí, es que está cabrón. Está cabrón, no es como si tuvieras... Más bien, los equipos que sí tienen algo parecido a afianzarlo es o el Real o el Barça, equipos grandes. Que unos suplentes te podrían sacar un partido, o sea. Obviamente no de categoría tan alta como Champions ni nada por el estilo, obviamente para eso está el equipo base, en los 11. ¡Ey, ey, 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 ey! Oh, aquí se están haciendo bolas estos güeyes. Te digo que no tienen defensa estos güeyes. Giovanni Dos Santos. ¡Vámonos! Arranca por la banda Andrés Guardado y va a sacar el centro, va a sacar el centro. ¡Uf! Le tapa al malote. El malote, el malo. Oye, malote, ¿y eso que tienes a de todo? ¡Gol! ¡Ah! No, no, no. Bien abierto para meter ese balón. No, 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 no. Para tómala. Anticipado de manera perfecta para evitar el movimiento del para ganarle a Camerún. Mukangio. Yo digo que por velocidad obviamente ganan ellos. Ya por otras cosas, pudiera México encontrar una parte en el cual, no sé, hacerles daño. O sea, de que pueden, nada más que se hacen pendejos. La clave de México es que alguien acompañe. Se trata de alinear a los que son los perfectos. Sí. Era al greñudo de portero, tal que es bueno. Alinear a alguien correcto, con Peralta, que es el delantero principal en la Copa. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Chet! 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 ¡Ah, no puede ser! ¡No la metió! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Qué malo! ¡Eres muy malo! ¡No! ¡Se salvó México! ¡Se salvó México! Creo que estamos narrando el partido como va a ser, ¿eh? ¡Toma! ¡Hijo de su madre! La verdad es que sí. Yo pienso que... O un empate van a sacar, o va a ganar por mínima cantidad. Ahí viene el hermoso a la cancha, ¿no? Así que va a llegar. Esperemos que salga. Qué lindo que marcar un gol cuando estás en la charla técnica. Ay, no puede ser. Qué malote, está pendeja, es un gacho. Mira qué gol, qué gol. Kiki, al ángulo. No manches, la desvió, ¿viste? El negro. La desvió. En repetición se ve, no sé si se vea. A ver, déjame ver si... No, son los dos únicos que se puede llevar. Del América no se puede llevar absolutamente a nadie. Bueno, para los que se han perdido en lo que es el partido, estamos haciendo los cambios. El Bully Peña, el Peralta y el Jiménez. Ok, y lo que estamos comentando, el Malotti y yo, es que el Miguel Herrera o el Piojo, como quieran decir, solamente no puede agarrar la de base al América, no. Tiene que agarrar a los mejores jugadores que estén en el momento preciso. O sea, no es decir, no, vamos a agarrar de base al América y con eso nos vamos a ir. No, o sea, ahorita el América está terrible, ¿eh? O sea, no puede ganar en su estadio desde cuándo, desde tres fechas o cuatro. Sí, ya, o sea, América ya está perdiendo la magia. Y entró, o sea, la liguilla entró sin racha de victorias, o sea, no entró bien a la liguilla. Y es algo que los equipos cuando entran a la liguilla tienen que entrar ganando, no sé, con ritmo. Venga. El Neto volado porque el Cruz Azul, ¿verdad? ¡Oh, oh, oh! El Jiménez, el Jiménez primera que hace. El Chaco Jiménez. Oye, esto de las actualizaciones y las plantillas no están muy bien, que digamos, en algunos equipos o en México, a mi parecer, no están actualizadas. ¿Por qué? Porque pues no se tiene todavía el 11 inicial, tienen todavía los jugadores que estaban en la CONCACAF, en los que estaban disputando a hacer rumbo a Brasil. Todavía no se tiene bien actualizada esa plantilla de México. Se abre espacio y puede ser una Venga, venga, venga.
Buena defensa, buena defensa, buena defensa que tienen. Venga, van por la banda. La tiene el horrible Peralta, venga. Iván, ahí va el desborde. Hijo de su madre. No logran pasar bien la pelota. El desborde juega. Hoy no juega el horrible Peralta bien. Venga. No, no hay fuera de lugar. No hay fuera de lugar, amigos. No hay fuera de lugar. Alcántala. Hijo de su madre, bichos negros. Corren en putiza los cabrones. Le repetimos, amigos, están arreglados los partidos. Estamos el 100 y lo que le sigue. Está ahorita el malote jugando al 100, la verdad. En el Brasil jugó muy bien. Ahorita no sé por qué le está yendo tan mal, pero ahí va el malote. Ese gol que fallé fue infame, Dios mío. No, eso sí te manchaste, ¿eh? Venga, no, ahí está. Golazo. A ver, niños, ¿qué les dije en las escuelas? ¡Arre, papá! ¡Qué gol! Vamos a repetir, ira. No, ¡qué pase! ¡Qué pase! ¡Qué gol! ¡Al ángulo! ¡Al ángulo la metió el güey! Buena sustitución, ¿eh? Buena sustitución. Ahorita el malote está apoyando a la selección, pero en sí tienes que dar el 100, malote. A ver, tienes que... Vamos por más, es más. ¡Gol! ¡Hijo de su madre! ¡Atajada! ¡Gol! ¡Gol! ¡No puede ser! ¿Habrán preparado algo para el córner? ¡No puede ser! ¡Eso era gol! ¡Gol y nada más! ¡Ya estamos! ¡Saque de arco! ¡Ya estamos dominando el partido! Si es que México aprovecha, puede ganarle a Camerún. Es lo que estamos viendo. ¿Sí? O sea, ahorita Camerún no está haciendo casi nada por salir adelante. En sí, lo que se está viendo mucho en las copas, dicen, no, es que tienen a, no sé, por ejemplo, a Croacia, tienen a Mandzukic, o tienen a, no sé, aquí a Eto'o, o tienen a, no sé, tiene que ser a Messi, por ejemplo, en Argentina. No es solamente juego de un solo jugador, no, es de un conjunto de jugadores y que se agrupen bien y que jueguen bien y que hagan bien su labor. No, es por eso que está resultando más o menos México en sí. Ahorita lo que está buscando el director técnico de la selección es juntarse con un grupo que pueda jugar bien al fútbol. Es eso lo que yo pienso o opino que pudiera estar buscando. ¿O qué opinas tú, malote? A ver, dime. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. La respuesta para México, para papel, más que alguien a los... Planean poner a, por ejemplo, Samuel Eto'o. Sería error. Si quiere, error. Si quiere. De defensa al Maza. Al Maza. ¿El Maza en serio te gusta para defensa? Venimos. El Maza ya. Se abre paso y puede ser una oportunidad. Ah. Malote, nada más ponte un poquito más el micro hacia adentro, ¿no? Porque a veces está muy altibajo el volumen. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. No puede el malote. Ya es el minuto a 4 agregado. Ya ahorita le estamos dando cátedra al camerunenses, a los camerunenses. Ira. Choque por la pelota. Se abre espacio. No, mala idea. Hijo de su madre. Ahí está. Venga, vamos por el tercero. Lo mejor que puede buscar Camerún si planea ganarle a México es... ¡Gol! ¡Oh, qué buen gol! ¡Ay, qué gol, Dios mío! ¡Qué gol! O sea, ¡qué gol! ¡Se la comió el portero! ¡Se la comió el portero! Esperemos que Camerún en los siguientes partidos pueda dar un poquito más. ¿Por qué no? Pero la veo algo difícil, ya que Croacia y Camerún podrían ser los débiles o poder ser lo contrario a lo que estamos viendo ahorita. Esperemos que se dé un resultado favorable en Camerún y a México también, porque los cambios estuvieron muy bien. O sea, dos de Peralta y uno de Hernández. Fue muy bueno. Y en nuestra tabla goleadora, Peralta se pone
A la cabeza. Al frente, a la cabeza, exactamente. A la cabeza, Peralta. A ver, vamos acomodando. Mientras que ustedes ven las atajadas que hizo el Chuy Corona. Y también los goles que hicimos. Vamos anotando lo que llevamos del partido. Dos goles del horrible Peralta. Y también de uno del Chicharo. Ahí va. El gol de Peralta. Qué golazo, qué golazo. No, la verdad. Ahí está. No, no, fue una cátedra que le dio a México, a Camerún. Esperemos que ya los siguientes partidos del grupo A sea un poco mejor Camerún, al igual que Croacia. Bueno, los vamos a aventar primero el grupo A, y luego ya vamos a seguir con los demás grupos. No nos podemos aventar diferentes grupos así al azar. ¿Por qué? Porque estaríamos, no sé, poquito desvariados y podría ser un tema de desacomodo en los grupos. Así que esto ha sido todo por hoy, amigos youtuberos. Espero que les haya gustado y como todos los videos les recuerdo suscribirse al canal. Si les ha gustado el video, compartirlo y suscribirse. Y ese like que nos alegra a mí y el malote. Por mi parte es todo. Se despide Teneto 118. Fuera. Y Autopapoy 20 también fuera. Venga, malote. Volveré para mi revancha.